El 14 de marzo a las 8 y 10 ingresó a la guardia del hospital de niños. ¿Qué sentías en ese momento? Desesperación, pero sin saber cuál era la gravedad de mi hijo, ni sin saber qué es lo que estaba pasando con mi hijo. Vos en ese momento dijiste, mi hijo es un león y yo sé que de esta va a salir. Pero en ese momento era inevitable la angustia por los antecedentes de los niños que habían aspirado purpurina. Sí, la verdad que sí, a la vez eran emociones encontradas, porque al pensar los desenlaces de los otros niños, pero nunca perdí la fe y la esperanza de que mi hijo era un luchador, que era un guerrero y que iba a salir adelante. ¿Cómo fue en todo este tiempo la atención y a medida que fueron pasando los días, cómo fue evolucionando? Y bueno, reitero, la atención de ese momento, de la guardia que se encontraba en ese momento, fue pésima, pésima, pésima. Pues recién comenzaron a actuar con mi hijo a las 12 de la noche y bueno, desde ahí en más, muy bien, muy bien. No tengo ninguna queja, el hospital no me hizo faltar nada, nada de nada. ¿Te comenzaste a dar cuenta que Ian ya estaba ganando esta batalla? Cuando despertó y nos reconoció que éramos mamá y papá, que estábamos parados a la orilla de la cama de él. ¿Qué te dijo en eso? Nos miró y dijo mamá. Y papá hacia el otro costado. Y estaba su papá y le dio un flor de cachetón al padre. Entonces ahí dije, mi hijo va para adelante. ¿Y ahora cómo sigue? Y bueno, ahora cuidarlo más que nunca. Y a tratar de pedir a la gente que tenga conciencia de lo que me sucedió y que erradiquen totalmente la purpurina y que no haya nada de eso en sus hogares. ¿No tiene ninguna secuela? Ninguna secuela, bueno. Gracias a Dios. Por eso reitero que es un milagro de que él esté con nosotros. Contanos un poquito cómo es Ian. Retravieso, malhumorado, rasquincho, de todo. De bueno, todo, sí. ¿A seguir con sus travesuras? Sí, a seguir con sus travesuras.